Gracias, amado Yerjan y amable televidente. Estoy comprobando que ahorrar en la Asociación Duarte es seguro. Sí. Estoy tomando mi tiempo ahorrado. Exacto. En este momento. Así miren, es. Continúo orientando y llamando la atención a las autoridades municipales. Siquio, como alcalde, debe ser ayudado en el sentido de que la gestión, los encargados departamentales cumplan su rol. El rol de cumplimiento, no solamente en horarios, sino en las cuestiones que tiene que ver con sus departamentos. Y es el caso de la Dirección de Tránsito de la ciudad, que no se está viendo su acción y deben de procurar de que se le lleve a la alcaldía proyectos que mejore las condiciones de tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís. Hace tiempo, hace unos días, que tuve en conversación con Canela, el antiguo director, que ahora es su director nacional del Intran, y nos informó que se estaba haciendo unos estudios en la ciudad de San Francisco de Macorís y que estarían desplegando un plan. Plan que a la fecha no hemos recibido y tenemos caos en muchos puntos de la ciudad y eso llama poderosamente la atención. Hay otro aspecto que tiene que ver con la municipalidad y que nosotros tratábamos en el año 2012, al punto que pudimos contratar a un técnico eléctrico que nos hiciera un levantamiento de la ciudad en cuanto a luminarias se refiere. Y esto lo voy a hacer, este planteamiento, y lo voy a retraer porque es un mecanismo de recaudación directa del ayuntamiento que podría ayudarnos y ayudar a la administración actual a una mejor inversión. Y es que hace unos días me volvieron a tratar el tema de una urbanización la cual Edenorte le está cobrando el servicio de energía de la luminarias públicas que están en ese sector y que la Junta de Vecinos ha encontrado un escollo para sostener el pago por los altos costos que ustedes saben, todos sabemos, que es la energía eléctrica en la República Dominicana, producto por los costes del combustible, por lo que sea, pero también por los monopolios, también por la misma situación que en este país todo y nada es igual. Pero me voy a referir a un mecanismo que ha debido de establecer claramente en el municipio de San Francisco de Macorís una entrada mensual. Óiganme esto. Específicamente de lo que es el cobro de energía en el municipio. Me refiero a Edenorte. La ley 125 de electricidad establece que las compañías distribuidoras y comercializadoras deberán pagar el 3% del total de lo facturado o de lo cobrado en un mes. ¿Tú estás oyendo eso? Y la ley 176 establece que la explotación de servicio en el área municipal, tanto terrestre como aérea, pagará ese 3% de los ingresos brutos de las compañías de distribución y venta de energía. ¿Cuál es la situación? Que en aquel momento nosotros logramos establecer la cantidad de luminarias que teníamos en todo el territorio, incluyendo barrios y urbanizaciones, y eso alcanzaba un monto o deuda
de 2002 al 2010, de unos 260 millones de pesos que debía el municipio por servicio de luminaria a Edenorte. Pero en ese mismo periodo, Edenorte tenía un cobro de unos 6 mil millones de pesos, por lo cual alcanzaba unos 390 o 370 millones de pesos, que si hacemos la compensación de lo que es darnos energía y garantizárnosla en la ciudad al municipio, Edenorte podría ser compensado con el monto de consumo y la diferencia de unos 90 millones de pesos entrar al municipio. ¿Ustedes están oyendo esto? Ni regidores, ni alcaldía han estado tratando estos temas, porque se trató en aquella ocasión, a la sazón Félix Rodríguez, alcalde, y Félix Rodríguez, presidente de FEDOMO, Celso Marrancini, de la CDEEE, que tenía que ver con estos asuntos, y solamente alcanzaron estos acuerdos los municipios de Santiago, creo, y de Puerto Plata, y otros municipios. Y se engavetó. Pero el Consejo de Regidores al que yo pertenecí, sí hicimos los esfuerzos, tuvimos la comprensión, y que este costo, este costo de la ciudad para tenernos iluminadas las calles, incluyendo, que era una de las propuestas nuestras, que los clubes deportivos no tuvieran la carga de esas facturas eléctricas como actualmente lo tiene, y que lo asumiera el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que era un mecanismo de aportar al desarrollo integral de la comunidad en el deporte y la cultura. Administrar también es tener la interés de innovar, y en este caso lo que se procura es que la ley la cumplan tanto Edenorte como el municipio. Y si el tema es del costo que está teniendo una urbanización, poco tiempo va a haber más urbanizaciones cerradas pagando el servicio de energía que debe de tener la ciudad, y definitivamente esto podría ser una gran oportunidad de ingresos mensuales, tanto para Edenorte, cumpliendo nosotros con el pago de esas luminarias, pero para el municipio, porque la diferencia tiene que pagarse la Edenorte en base a lo que ha cobrado en el mes. El consumo de la ciudad menos, perdón, el consumo, lo cobrado menos el consumo de la ciudad, la diferencia tiene que entrar, ingresar al ayuntamiento. El pago del 3% por explotación de espacio público y espacio aéreo. Señores, Siquio, te estoy dando una herramienta, Consejo de Regidores, retomen esto, porque hay urbanizaciones que están teniendo la dificultad de que en poco tiempo pueden estar apagadas las vías públicas de estas urbanizaciones, que realmente ya no compete al urbanizador, porque se supone que se integran a la red de la ciudad, y eso tiene un costo, y hay que entender que Edenorte lo brinda, pero el ayuntamiento es el responsable de costear las luminarias o el servicio eléctrico público, No, y a la vez que los clubes de servicio tengan ese servicio por el ayuntamiento, a costo del ayuntamiento y de la ciudad. Esperamos que esta orientación de recaudación que debe de darse en algún momento, como lo están haciendo Puerto Plata y otros municipios, se compensen los costos de luminaria con Edenorte, y Edenorte la diferencia se la devuelva en millones de pesos al municipio, y con este dinero poder paliar muchas de las situaciones de las cuales el ayuntamiento por inversión propia no puede hacerlo. Bien, gracias Francis Rodríguez.